Hola a todos, es un nuevo vídeo más y esta vez es una noticia más sobre el mundo Pokémon. Pero bueno, no es nada sobre Pokémon Sol ni Pokémon Luna, sino que os quería comentar que directamente Game Freak ya nos confirma que están trabajando en un juego principal de la saga de Pokémon, que por supuesto será para la Nintendo Switch. Ya sabéis que el próximo juego será Pokémon Sol, Pokémon Ultra Luna o Pokémon Ultra Sol, que saldrá a finales de este año, me parece que la salía. Pues directamente el siguiente juego que saldrá será para la Nintendo Switch. Os puedo decir que la saga principal de Pokémon directamente ya va a dar el salto a la Nintendo Switch. No empecéis a cambiar la Nintendo 3DS por la Switch, porque por ahora ya sabéis, ahí está el nuevo juego, el de Pokémon, Pokémon Ultra Luna y Pokémon Ultra Sol. Y bueno, pues directamente ya poquito a poco ya se ha confirmado lo que parecía evidente, ¿no? Por así decirlo, que Pokémon Sol y Ultra Luna van a ser los últimos juegos de la transición para darle un poquito más de tiempo a Game Freak a la hora de desarrollar los juegos en los que serían, por así decirlo, la octava generación. Ishihara, el director, ya sabéis, de Pokémon Company, nos ha comunicado a través de un Nintendo Spotlight del E3 2017 que Game Freak directamente ya se encuentra trabajando en un nuevo RPG para Nintendo Switch y que tardará más de un año en acabarlo, como estáis viendo en la imagen. No sé si es la imagen para que veáis lo del Nintendo E3. Esta nueva entrega podría estar, por tanto, lista para salir al mercado a finales del 2018, como viene siendo habitual en los lanzamientos de la saga. Sin embargo, no se han dado más detalles sobre el juego, ni mostrado el título, ni imagen alguna. Habrá que esperar al siguiente Nintendo Direct de principios del 2018 para tener nueva información de esta nueva entrega. De momento nos vamos a centrar, por supuesto, en Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna, que como ya sabéis, pues están aquí a puntito, ¿no? También os quiero comentar, bueno, también estaréis viendo unas imágenes de las propias páginas oficiales, que son de Twitter, en los que directamente se puede ver en la cuenta japonesa de Nintendo en Twitter, que ha afirmado que el juego será lanzado el próximo año, para que vosotros veáis que saldrá en el Nintendo Switch del próximo año, ¿no? Para que lo veáis, ¿no? Y también la cuenta oficial reitera que el juego podría tardar todavía más de un año en ser lanzado, como estáis viendo en las imágenes, ¿no? Para que veáis que no es realmente se sabe que va a salir un juego para el siguiente año, el 2018, para Nintendo Switch de Pokémon, pero todavía se especula, por así decirlo, que pueda ser la siguiente octava generación que sea para Nintendo Switch, ¿no? Normalmente, bueno, como la Nintendo Switch pues ya cambia completamente todo, ¿no? El estilo del juego y todo, así que lo más seguro que estén empezando ya. No es mejor a lo mejor un remake en 3D, que no estaría nada mal algún remake, no sé, de Diamante y Perla, por ejemplo, que todo el mundo le estamos deseando un remake, a lo mejor pasarla a Nintendo Switch, pero también sería también un buen momento, por así decirlo, de lanzar directamente un nuevo juego directamente a la Nintendo Switch, pues una octava generación, nuevos Pokémon, todo, nuevos escenarios, todo exactamente para la Nintendo Switch, desarrollado directamente para ella, ¿no? Es decir, ya saben cómo funciona Nintendo Switch y todos los juegos y todo, pues qué mejor manera, ¿no?, que empezar un juego nuevo, que no coger uno de hace unos cuantos años, intentar hacer la remasterización, que a lo mejor sí que hay más problemas que se le crean nuevo, ¿no? Pero bueno, eso es una pequeña especulación, para así decirlo. Esto todavía no está oficial, que sea la octava generación. Lo que sí que está confirmado que a finales del 2018, puede que a principios del 2019 tengamos más información. Bueno, más información nunca, a lo mejor se nos lanza este juego, pero por ahora lo único que sabemos es eso, que van a tardar un año, que el próximo juego sea para Nintendo Switch. Así que mientras tanto aprovecharemos y seguiremos disfrutando de Pokémon Sol, Pokémon Luna o Pokémon Ultra Sol o Pokémon Ultra Luna en cuanto salga el juego, que está, ya sabéis que sale a finales de año. Así que nada más, espero os haya gustado esta pequeña noticia y al menos ya confirmamos que aparte del último Pokémon de Pokémon Sol y Pokémon Ultra Luna será el último para la saga de la Nintendo 3DS. La siguiente se pasará a la Nintendo Switch para que luego vayamos ahorrando y nos vayamos comprando la Nintendo Switch. Así que nada más, espero que os haya gustado esta pequeña noticia, que sigáis disfrutando este pedazo de saga, estos pedazos de juegos, que sigáis disfrutando, por así decirlo, que es lo mejor. Y nada más, gracias a todos por el vídeo y nos vemos en los próximos. ¡Hasta luego!